En la consigna 1 nos dicen que cuál, sin hacer las operaciones, de cuál dulce creen que se elaboró mayor cantidad y de cuál se fabricó menor cantidad. Quizás nos podemos dejar llevar por el chicle, por ejemplo, que decimos es por 1000, son muchos ceros. Y a lo mejor decimos el de menos, pues es el 3, el caramelo de fresa. Pero vamos a ver si sí es o no, estamos equivocados. Cuando ya vemos las operaciones, la gráfica con las multiplicaciones, nos damos cuenta que no era el chicle. El que tiene mayor es el dulce de tamarindo. ¿Por qué? Porque el 8 está en el espacio o en la posición de las decenas, que multiplicarlo por 100 ya nos da un 8000 y es el doble de los 4000 del chicle. Y el menor es el caramelo de limón. Aquí, si se fijan, es porque nada más hay un 1 en las decenas, entonces al multiplicarlas por 10, pues solo son 170. Entonces aquí hay que ver tanto la cifra de las decenas como la de las decenas, además de los ceros por los cuales lo vamos a multiplicar. En la consigna 2 nos están diciendo que en esta tabla multipliquemos lo más rápido que podamos. Entonces aquí lo único que hay que hacer es agregarle a la cifra que nos están dando en la columna de número el 0. Ya sea un 0, 2 ceros, 3 ceros o 4 ceros según lo que vayamos a multiplicar. Cuando multiplicamos por un múltiplo de 10, lo único que hacemos es agregarle los ceros a la cantidad que ya tenemos. Por eso el 4 es 40 por 10, luego por 100, 400, por 1000, 4000 y por 10.000, 40.000. Y así nos vamos, únicamente les agregamos los ceros.